Yo le he dicho a mi compañero, y donde quiera que yo me muevo, que la payola murió. Pero no, la payola no murió, la payola que yo qué, la payola que yo cuando. La payola murió, o sea, el de manera masiva, tú arrancas con un bollo de cuarto a Dadique para que te pongan el tema, eso murió. Porque tú puedes dar los millones que tú tengas y si la gente no le gusta el tema, no le gusta y ya. Hay temas que sean, el coreano pagó, el coreano, PCA, ¿cómo es? Sí, no pagó. No pagó. Gillo Cervantes pagó, no pagó. Gillo no tenía cuarto cuando se pegó. O sea, el que paga su cuarto de payola, así vulgar, de manera como un regalo, a mí me da muchísimos regalos. Ah, mira, Marco, regalito, ay, gracias, este perfume. Claro. Muchas veces eso no tienen éxito. ¿Eh? Muchas veces los artistas no tienen éxito que pagan esa gran cantidad de dinero. Que no tenemos ejemplo de muchos de ellos. Claro, que pagan y no tienen. Por ejemplo, aquí en Telemicro no se paga. Yo nunca me he comido un dulce de Crispy. Oye, Crispy ha hecho giras internacionales poderosas. Somos dos. ¿Tú? Nunca. Ale, tú puedes. Ay, parece que a él le dieron. No, yo nada más. No. Ay, parece pero que yo sé en que, tu cara. No, yo sé lo que quieres decir. O sea, que los artistas que tienen talento y que tienen pegada con temas musicales pegados, pues entonces entran al mercado satisfactoriamente. No tienen ningún tipo de problemas ni trabas para poder pegar un Ay, tema. Ay, parece que a Carol le han dado. No. Porque mira cómo tiene el dedo y que mira. A Carol le parece que le han dado su peso. En esta empresa eso está prohibido. Eso está prohibido. Así es. El que coge aquí dinero. Entonces, por eso, con orgullo. Con orgullo y con dignidad queremos presentar el tema nuevo de Crispy, que nunca nos ha dado un dulce a nosotros, ni lo de paya. Yo no sé a los técnicos, pregúnteme a Carlito si le ha cogido.